El Congreso tiene un lema en esta edición que tiene que ver con crear valor. Estamos detrás no de reducir costos como mecánica sin un objetivo, sino estar pensando en poder potenciar esas estructuras de costos en función de incrementar el valor generado por las empresas. A pesar de todas las variables que no son controlables por el empresario, sí seguimos poniendo el ojo en las que sí lo son. Y dentro de esa búsqueda, que lleva muchos años, también lo que nos llena de alegría, y por eso también me gusta agradecerlo, es que recién hablaban en la presentación de la locutora respecto de los 41 congresos que venimos haciendo, que significan un poco la edad que tiene el instituto desde su fundación. Y hoy uno puede decir que una gran parte de los socios y de las socias nacieron después que yo pude. Eso nos puede dar también la tranquilidad a quienes nacimos antes de Yapuco, de que esto es una continuidad que tenemos prácticamente garantizada, sobre todo porque, como también se lo dije a más de una y más de uno, están poniendo una garra y un espíritu que seguramente, si lo hubiéramos tenido antes, hubiéramos logrado más cosas. Siempre hay más cosas por conseguir, por lograr, por expandir. Y el Yapuco, con la colaboración de todos, seguramente va a lograr esos objetivos, seguramente va a potenciar mucho más la presencia en todo el país.